¿Cómo? Así, en el centro, en el centro. Ah, espérate, que iba a decir otra cosa. Antes de que os pongáis con equilibrio Superman, esperar un momento. Antes me habías comentado que no te gustaba esto de los cálculos y eso, que no... No, yo te lo digo a mí, ¿no? No, ¿eh? Porque tú eres de letras, más bien. Yo no soy de nada. De nada, vale. Es que yo digo, voy a intentar que la gente de letras se vea beneficiar, ¿no? No va a ser solo a los de ciencia. Y entonces he pensado que, por ejemplo, podemos contar las sílabas de una palabra. Entonces, cuando ahora diga, por ejemplo, la palabra, no vale, ¿eh? Ahora no vale. Digo la palabra, parellón, tiene tres sílabas. Parellón. Tiene tres sílabas, ¿vale? X, entonces sería par, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, empezamos, equilibrio Superman. ¡Camión! Bien, allí estamos viendo, aquí en este lado estamos viendo todos aquellos que no saben lo que es un diptongo. Tiene dos sílabas. Porque hay un diptongo. Tiene dos sílabas. Camión, dos sílabas. Camión, dos sílabas. Bien. Estamos en los sitios, no vamos a pedir lo del pino porque no sé yo si todo el mundo le va bien, pero no sería mala idea. Ahora nos ponemos, este es el momento en el que podemos hacer, por ejemplo, el uso tradicional de par impar, como se ha hecho siempre, que es de espalda uno a otro. De pie sentado. Sentado. ¿Por qué? Sí, sentado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho anteriormente? Mirad, para que tengáis mucho cuidado. Si antes ya dio algún choque, si nos ponemos aquí todos en fila juntos, al lado uno de otro, sé que podría haber unas demostraciones de cariño muy grandes y algunas caras se juntarían a cierta velocidad. Esa es la razón por la que así es mucho más sencillo. Os aconsejo que os levantéis hacia arriba, no hacia vuestro compañero. Y no está permitido cogerle los pantalones ni sujetar la coleta para que no suba. ¿Vale? Y vale que ya... Así. No, no vale pillar así. Os levantáis y se pilla. ¿Preparado? Nos ponemos el marcador, cada uno en el sitio que le toque. Bien, ahora, por favor, vamos a hacer algunas cosas grupales. Sí, las cosas grupales que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En vez de puntuar, tenemos que darle una opción al equipo impar para que gane algo. Y entonces, la opción es la siguiente. Nadie me ha preguntado por el cero, pero cuando yo diga cero... Cuando yo diga cero, no, hay unos que dicen que es par, otros que no, no vamos a entrar en eso, sino que cuando yo diga cero, o diga igualdad, o diga empate, o diga equilibrio, todas esas cosas significa cero. Entonces, ¿qué ocurre? No tenéis que contar en esas palabras las sílabas, sino que es cero. Cuando es cero, lo que tenéis que hacer es
desde el lugar donde estáis, volver a la línea central. Digo cero, línea central. Vale. Y al ir a la línea central, luego tenéis que, desde ahí, ir corriendo hasta la línea de fondo y volver. Gana la pareja que llega. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Venga, Belén, ¿preparada? ¡Cero! Volver al lugar central y del centro a la línea de fondo y de la línea de fondo otra vez al centro. ¿Pero a qué línea de fondo? A la suya. A la suya, cada uno a la de su lado. Vale, venga, por favor, rápido, rápido, rápido. Bien. Si digo pirata, significa que volvéis al centro. O sea, vais corriendo hasta el centro. Y desde el centro vais a pata coja hacia la línea de fondo y volvéis a pata coja al centro. Hay una forma de hacer pata coja muy extraña que me he dado cuenta que había una chica que esta mañana la hacía muy bien, que era la pata coja alternativa, que era que primero era con esta y luego era con esta. Eso no vale. Eso no vale. Eso le dicen correr, ¿vale? Eso es correr normal. Así es que, por favor, equilibrio flamenco, venga rápido, equilibrio flamenco, equilibrio flamenco y... Espera, pirata que toco el centro, toca el centro, patacón. Exacto. Preparados. Venía al centro, del centro patacoja hasta línea de fondo, volvéis patacoja hasta el centro. ¿De acuerdo? ¡Par! No podéis quedaros en el mismo sitio. Si hay duda o cualquier cosa, piedra, papel, tijera. Vamos a hacer una prueba. Para. Vamos a hacer una prueba de piedra, papel, tijera, que es a una sola vez. Pero si falláis, si empatáis, hasta que gane uno. Cuando yo diga ya, piedra, papel, tijera. ¡Ya! Pero cuando gana uno, sale corriendo y el otro lo tiene que pillar, ¿vale? Para, lo hacemos de nuevo. ¿Vale? ¡Preparados! ¡Ya!
Superman, equilibrio Superman, Superman estirado, mirad, es que hay que intentar poner el tronco paralelo al suelo y las piernas así, paralelo, venga. Ahora, seguir paralelo. ¡Pirata! Cuando diga, vamos a hacer cosas grupales. Espera, Ayla, ¿qué pasa? ¿Que si hay que ir a por el centro? No, desde tu sitio hasta el centro, no. Y luego ir y vuelta para otra cosa. Vale, paramos. Silencio. Venga. Silencio. Ahora vamos a meter otra cosa grupal. Si yo digo aro, lo voy a decir muy rápido porque quedan dos cosas que quiero que hagamos. Si digo aro, os tenéis que poner en el centro. Todos tenéis que venir al centro, cada uno a su lado. Tenéis que agarraros como en una cadena y para aquel aro que hay allí tenéis que pasarlo hasta aquí. El grupo que lo meta antes aquí sin haberse soltado, ha ganado. ¿De acuerdo? Equilibrio de Superman. Equilibrio de Superman. ¡Aro! No vale soltarse. ¡Para! El de rojo. Lo has cogido y lo has soltado. Vuelve al principio a la izquierda. Dejadlo aquí los dos aros por si lo hacemos para allá al otro lado. Hay otra. Sácalo, por aquí al otro lado. Bien, marcador, cada uno a su sitio. Venga rápido, cada uno a su sitio. Y. Ahora vamos a hacer otra cosa. Otra opción. Si digo caballo, lo que tenéis que hacer es venir al centro. Y los impares por un lado y los pares por otro tienen que buscar a una pareja para llevarla a caballito desde el centro hasta el fondo y volver. Pero si están impares un lado, si están impares uno de los dos lados, ¿qué es lo que hay que hacer? En vez de hacer caballito, hacen sillita de la reina. ¿Qué? Sillita de la reina. Si hay impares. ¿Vale? Pues entonces. ¡Aro! A su puesto, equilibrio de Superman, caballo.